Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a iniciar la charla del día jueves 17 de noviembre. En esta charla vamos a estar combinando algunas de las cuestiones que hablamos en la charla anterior, vinculando algunas especialmente cuando nos enfocamos en la cuestión de los indicadores, en la cuestión de esos indicadores, los podemos ir utilizando una charla específica sobre estos intercambios que hay en términos de flujos y stocks ya a nivel internacional, donde vamos a estar mezclando cuestiones de los sistemas agropecuarios con el uso de recursos naturales, básicamente. En la charla anterior también marcamos algunas diferencias entre lo que es la sustentabilidad débil, la sustentabilidad fuerte y la sustentabilidad super fuerte, básicamente para los principios de también sobre el esfuerzo de pesca, sobre la extracción más racional que puede hacer de un sistema forestal o de la cultura en sí mismo. También pusimos el foco especialmente en las tasas de interés y las tasas de reposición. Recuerdan ustedes especialmente lo importante que es el hecho de enfrentar adecuadamente tasas de interés que por lo menos emulen o que se acerquen a las tasas de reposición de la naturaleza. Cuando las tasas de interés son muy, muy altas, por supuesto, se le pone una presión muy, muy alta, muy, muy grande sobre el sistema y no hay ecosistema o ecosistema que aguante. Y acá vamos a hacer un foco, digamos, poner un poquito más de luz sobre las diferentes discusiones que hay entre un poco los preceptos iniciales de Robert Costanza y otros cuando ponen en valor la biodiversidad y el servicio, y un poco lo que está viendo podríamos llamar la escuela de Sandra Díaz, que en definitiva es la escuela de Ibes. Y es enfocado en eso, explicarles o comentarles o hacerles una inducción, una introducción a lo que tenemos como sustentabilidad. Es un desarrollo que los agroecólogos venimos utilizando desde hace bastante tiempo, que digamos, es una metodología especialmente inventada por Marcelo Mastier en México para hacer una comparación en términos de avanzar hacia la sustentabilidad de lo que podemos entender como sistemas agropecuarios, sistemas armónicos, y parado en eso, algunos de los atributos que tienen, digamos, que cumplir estos sistemas, a la vez saber claramente que de alguna forma esto es lo que utilizamos más activamente en agroecología. Hay otras metodologías, un poco yo se lo dije ahí en la presentación, pero el MIS es digamos, es la avenida principal o la avenida central en la que hemos trabajado. Actualmente hay otros métodos también, la FAO acaba de implementar una metodología, bueno, el poder de la FAO y otros decidieron avanzar sobre un método interesante que ya está. No lo voy a repetir acá porque la FAO, digamos, con sus estilos, su promoción, su capacidad de llegada, lo puede hacer directamente, pero básicamente podría decir que es una cosa de una manera para mí prolijo y respetuoso contarles más el marco de con que dio origen a toda esta cuestión, más que algo que de alguna manera emula con poder esa cuestión. Pero más allá de eso, andan dando vueltas hoy metodologías que están evaluando los sistemas agropecuarios. Son interesantes todas, no hay que adaptar ninguna de ellas, vengan donde vengan, tal de que nosotros podamos implementar en justicia hacia dónde está el sistema y especialmente el tema cuando lo estamos evaluando. Yo les recuerdo simplemente que nuestro objetivo principal es avanzar el sistema agroalimentario con su propiedad. Un poco tienen adrede esta combinación de urbano y rural en una misma imagen. Está puesto muy, muy adrede justamente para poner ese foco
importancia en la producción agropecuaria a nivel rural, producción agropecuaria en la interfaz urbano-rural, en la interfaz rural-urbana, dentro del tema urbano, en todo su sistema de línea, digamos, arbolado lineal, sistemas lineales de producción, sistemas de base ecológica urbana, la implementación que tienen estas bases para buscar un poco más de sostenibilidad dentro de los sistemas. Esto hacia donde tenemos que ir es hacia sistemas ecoagroalimentarios, sistemas que incorporen las componentes ecológicas, las componentes agrícolas, agropecuarias, las de carne, de alimento, todo en uno, y de alguna forma ese proceso ha ido avanzando. Rescatarles especialmente el primer gráfico que di en la primera chapita, en la charla anterior también, en términos de cómo estamos mirando los indicadores. Varios de estos indicadores se relacionan constantemente con aquellos indicadores que vamos a medir también a nivel de finca, a nivel de nutrientes, a nivel de orgánica, diversidad de la finca también, para poder indicar claramente su estabilidad. Eso un poco lo refresco, pues. Y por el otro lado, como estos indicadores están bajando, siendo un nivel no mundial, sino a nivel regional, a nivel nacional, el nivel de finca puede ser distinto, es interesante tenerlo en cuenta. Un trabajo de Ernesto Bilizo y otros autores que nos marcan justamente esta diferencia, ¿no? Cómo se para en distintas escalas la disponibilidad de algunos indicadores específicos. Ese indicador puede ser más allá del que está muy alto en la escala global, por ejemplo, nutrientes, por ejemplo, nitrógeno. Y nosotros a escala nacional lo encontramos en otro nivel, quizás no en alto riesgo, o altísima, digamos, pero eso lo bajamos al nivel de la finca. Capaz que tenemos, en lugar de una falencia, de ese indicador puntual. Es decir, en algunos lugares estoy, por ejemplo, hablando de la República Argentina, antes nos faltaba fósforo, hoy en parte hasta tenemos un extra de fósforo, es decir, el avance en las relaciones, entiendo, esas relaciones métricas entre los distintos nutrientes, hoy tenemos más fósforo de lo que eso. Porque metiendo fósforo en el mundo de las aplicaciones, el fósforo es un elemento no tan móvil, depende, digamos, cómo se presente, y esa no movilidad hace que el fósforo que no se olvide en la plata quede, digamos, más estable o más fijo dentro del sistema. Entonces, lo global a veces no se contempla, se condice con lo local. Esto es, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y a pesar de todo esto, también cuando estamos mirando indicadores y cuando hablamos de esto, yo esto también me gusta refrescarlo, ¿no?, y discutirlo. Cuando hablamos del desacople de algunos indicadores, ya no mirando uno específico, sino un poco algunos de esos indicadores, inclusive cuando nosotros nos desacoplamos y nos hacemos más eficientes en el uso de un determinado recurso natural, es posible que en lugar de resolver el problema se le ponga más presión al sistema, ¿no? Es decir, ustedes en la bibliografía, en el Google Drive, tienen algún libro, por ejemplo, ese sobre los desafíos de la economía verde, que hace un análisis sobre estos pros y contras en los cuales podemos estar enfrentando, podemos estar viendo las cuestiones de otra manera. Y esto también, refrescándoles, porque de alguna manera hablamos sobre los indicadores que representan especialmente el trabajo sobre recursos no renovables, sobre aquellos elementos que atentan o que la presión humana, la agricultura, por ejemplo, le pone mucha presión sobre algún elemento. Y, por ejemplo, una cosa que es interesante tener en cuenta, el suelo, de alguna manera tiene tasas de renovabilidad importantes si le damos el espacio temporal suficiente para que esas tasas se puedan hacer presentes y puedan renovar suelo. Cuando le ponemos mucha presión al sistema, ¿sí?, en realidad pasa de renovable a no renovable. Es decir, ustedes están haciendo pomadas el sistema de suelo cuando, por ejemplo, avanzamos sobre la con la agricultura más industrializada.
Y esto nos tiene que tener en cuenta también que por un lado estamos revisando indicadores, pero por el otro lado estamos viendo qué es lo que pasa con las tasas de renovabilidad, con las tasas de reposición y con las tasas de mercado. Tasas de mercado muy, muy altas atentan directamente contra los recursos naturales y afectan fuertemente a las tasas de renovabilidad, aunque nosotros estemos pensando, digamos, que el suelo es algo estable. Por eso un poco hablamos de vaciamiento cuando estamos extrayendo semejante cantidad de nutrientes del agroecosistema. Y ese vaciamiento muchas veces no le damos la oportunidad de recuperarse cuando nosotros estamos utilizando ese sistema bajo mucha presión. Y por el otro lado, la reposición. Algunos de los que utilizamos ahora ya, especialmente en la agricultura, y que no se reposicionan, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de 20 y punta con el fertilizante, ¿de dónde lo va a sacar? Bueno, salvo el nitrógeno, lo que se produce de una manera particular, pero ¿dónde va a sacar todo el fósforo cuando llegues al pic? Que algunos ya hemos llegado, así como se llegó al pic petrolero, que hemos llegado con la tecnología que tenemos al pic de fósforo disponible como para poder seguir manteniendo este sistema de agricultura, especialmente industrial. Entonces, creo que ahí tenemos una cuestión importante considerar en términos de las tasas de vuelta entre las tasas de interés y las tasas de renovabilidad que tienen los sistemas. Por el otro lado, una de las cosas que buscamos en la agroecología, que buscamos, digamos, en la economía ecológica, cuando estamos trabajando en la valoración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, tenemos, digamos, un motivo por el cual, a medida que yo recupero el servicio ecosistémico, recupero biodiversidad funcional, recupero un montón de acciones que a mí me ahorran, si quisiera, incluso de la plata, que a mí me ahorran mucho insumo. ¿Por qué? Y bueno, porque voy a utilizar mucho menos insecticida, porque de hecho lo estamos reemplazando, porque por supuesto estamos abandonando esos insecticidas sintéticos y los estamos reemplazando por otras acciones mucho más eficientes. Entonces, ahí hay una cuestión clara, importante, que varias formas de empezar a mirar esto, una forma más integrada, más política, nos permiten poner el oro, por un lado, las especies que perdemos, pero por el otro lado, poner en valor lo que significa el agroecosistema como tal. Y cuando hablamos del trabajo y de las ideas de Otto Solbricht, en realidad estamos hablando de que justo el agroecosistema se compone de una biodiversidad importante, biológica y ecológica, claramente, y es social y es cultural. Y la agricultura, particularmente cuando estamos hablando de sistemas alimentarios, cuando tendemos hacia los sistemas ecoagroalimentarios, es imprescindible que mantenga su cultura y su estrato o su integración social. Entonces, son dos componentes no menores cuando nosotros estamos poniendo en valor cuestiones que se relacionan con la biodiversidad. Y por supuesto, esto empieza, digamos, a preeminencia en el ámbito científico y a considerarse de una manera. Ya no lo estamos viendo de soslayo, no son tres o cuatro investigadores perdidos por ahí, sino que hay un conjunto importante que nos ha dado lo que podríamos decir el framework, el marco, el paraguas, por el cual nosotros ponemos en valor desde lo global a lo local los servicios de la naturaleza y su relación específicamente, para el caso que no, de los agroecosistemas como tal, cosa que no es una acción menor y que ha sido, digamos, validada y consustanciada, digamos, en revistas de prestigio internacional. Y por el otro lado, empezamos a poner en valor, digamos, todo lo que estamos teniendo, es decir, el valor del, no solamente del ecosistema, el valor del agroecosistema como tal, y podemos utilizar instrumentos como los que yo les mencionaba. Es decir, el valor económico total es un instrumento para poder trabajar sobre esto. Sí, es un instrumento. Y especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de aquellos cultivos, de aquellos sistemas de producción de altísima representatividad social. Por ejemplo, la milpa. La milpa hoy en día podemos integrarla perfectamente dentro de lo que es el valor económico por su capacidad de aportarnos valor de uso directo, de uso indirecto, el valor de acción, valor de existencia. Es decir,
No por nada, el SIPA, el sistema, digamos, que reconoce esta sistema de producción mundial vinculado con lo cultural fuertemente, la misma FAO acaba de reconocer a la milpa mexicana como uno de los principales sistemas de escala mundial. Lo tenemos en América, tenemos la milpa, tenemos, digamos, los sistemas de producción en terraza, tenemos la chacra amazónica con todas sus también, tenemos en África el sistema de producción que aprovechan, digamos, estas cuestiones relacionadas con la biodiversidad local y el aprovechamiento y la producción de estos elementos. Tenemos en Asia un montón de ejemplos, seguramente aprovechando el búfalo, el boteo, la producción de peces y la producción de arroz. Es decir, la gente le da carne, leche, energía, alimentos en proteína animal y arroz, ¿sí? En un mismo paquete, y ellos mismos, digamos, generan esa diversidad tan importante. La cuestión que siempre uno tiene, discutiendo, digamos, con los colegas, ¿cómo vivimos esto? Porque siempre está el asunto, ¿no? Si se desafía a comparar distintas cuestiones. Y bueno, y acá nos aparece básicamente la medida del MECOMESMIS, que es una metodología importante a tener en cuenta, que como les decía, ha sido muy bien desarrollada por MECOMESMIS, básicamente significa o quiere decir la evaluación del sistema de manejo de los recursos naturales incorporando indicadores de rentabilidad. Un poco como dicen los colegas, no es llegar a la rentabilidad, que la pregunta de qué es, en definitiva, la sustentabilidad, sino buscar un sistema que armonice y evita alcanzar un nivel de estabilidad que trabaje con el proyecto, que trabaje, es decir, que de alguna manera permita a nosotros cierta estabilidad en esto. Por supuesto que hay un montón de metodologías, un poco yo les mencionaba, y tienen una breve listita de algunas de las metodologías, pactos que una tiene sobre una cosa, que una tiene sobre la otra, si la evaluación es ex ante o ex post o lo que fuera, pero de alguna manera es rica la diversidad de metodologías que hay, con varios objetivos, por supuesto, también. Nosotros en agroecología, como les decía, utilizamos bastante el marco MESMIS. El marco MESMIS se vincula directamente con todos los ingleses trabajando con indicadores de la economía ecológica, ese es un motivo por el cual dialogan perfectamente en el sentido, y lo que se busca a lo largo del tiempo es alcanzar, digamos, un nivel que podríamos llamar de sustentabilidad. De hecho, va a ser distinto en función de la clase en la cual, por ejemplo, nosotros tengamos la finca en la cual nosotros estamos haciendo, digamos, esa búsqueda. Y ese escenario de mejora nos puede llevar en algunas situaciones a bajar. Ha sido relativamente, pero la tendencia ha sido una mejora que podemos llamar constante o permanente, que por el otro lado les permita identificar atributos del agroecosistema y a través de indicadores medir si esos atributos digamos, se dan o no se dan, o aparecen, o están más o menos presentes en función de determinadas prácticas que nosotros podamos tener. Y entonces tenemos la probabilidad de los sistemas, la capacidad de resiliencia que estos tienen, el grado de confiabilidad que el sistema presenta, cuestiones de adaptabilidad, digamos, evidentemente, es decir, cómo de alguna forma se enfrenta a escenarios de uso de presión, cuestiones de equidad que hace, digamos, a estos atributos específicamente estos ecosistemas, algo así como cómo ese agroecosistema va funcionando y hablando, y el marco MESMIS es un sistema por el cual, pues un proceso, por el cual se van haciendo loop continuamente, buscando indicadores y revisando estos indicadores a ver o con el objetivo de ver o identificar su cumplimiento y su estabilidad en esta situación. Así, básicamente, muy resumidamente, todo esto. Poco también nosotros le hemos puesto bibliografía específica sobre el marco MESMIS como digamos, con los indicadores. Pero
básicamente las componentes o fases o etapas generales o principales van, por supuesto, por la caracterización del sistema de manejo que nosotros estamos delimitando, los límites concretos, los sistemas y los subsistemas, cómo interactúan unos con los otros, especialmente desde el arranque y dedicar a través de las charlas y los intercambios con el agricultor, agricultora con el que trabajaba de manera continua, en un ida y vuelta, de manera permanente, identificar las fortalezas y las debilidades del sistema, con él, dialogando con él o con ella, seleccionar los indicadores que nos parezcan a nosotros que pueden llegar a ayudarnos a cumplir con los atributos, digamos, que responden a ese agroecosistema como tal, hacer un monitoreo, es decir, un seguimiento temporal de indicadores para revisar su cumplimiento, ¿no? Luego volver, digamos, a la finca, trabajar con el agricultor, con la agricultora, y presentar, integrar, discutir, armonizar o cambiar, digamos, algunos de los indicadores en función de los resultados que esto nos da, y llegar a conclusiones y recomendaciones que nos pueden llevar de vuelta a otro loop para ver, digamos, qué cosas hay que mejorar, y de vuelta a otro loop más, y así hasta de alguna manera iniciar, bueno, el sistema está funcionando, esta finca está funcionando, esta milpa está funcionando de esa manera adecuada, tranquilos, digamos, con esto, que esto va a seguir, digamos, funcionando de esa manera. Los trabajos y las integraciones con los productores van desde un intercambio, un seguimiento, es decir, esto no se hace desde el gabinete, es trabajo de campo, es trabajo en focus group, es ir a consultar con los expertos, con las expertas del lugar, aprender especialmente de sus errores, identificar, charlar sobre los errores, digamos, sobre la experiencia, más experiencia de la gente en su propio potrero, no encontrar, entonces aprovechar un poco toda esa singularidad que tiene cada una de las fincas y cada uno de los potreros dentro de esa finca para comprender mucho de los procesos de los que básicamente están los métodos de intercambio. Dependen también de la formación, los objetivos, si es una persona, digamos, que ya responde a una formación profesional en agronomía, vamos a tener un estilo de diálogo. Si es una persona que viene desde la agricultura, quizá más industrializada, va a ser otro. Si es alguien que viene con una formación de base de una agricultura campesina, muy arraigada desde el punto de vista cultural, tendremos que tener otra estrategia de comunicación. Si es una población del originario, tratar de escuchar, de aprender, de revisar, de ofrecer, de preguntar, de pedir permiso. Ok, no se repitió el Zoom. Lo que estoy diciendo es que al entrar en algunas comunidades en particular, hay que pedir permiso. Si no lo tenemos, si no lo logramos, porque no tenemos aceptación social, lo primero que tiene que hacer, digamos, cualquiera que esté trabajando en esto, sea un investigador, sea alguien que viene afuera, es integrarse a esa comunidad para ver si a la comunidad le sirve lo que nosotros estamos haciendo. No si la comunidad nos sirve a nosotros. Ok, es un poco al revés esa cuestión, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Los atributos del agroecosistema en general nos lleven a esta estabilidad que de alguna forma estamos buscando o estamos intentando alcanzar. Por supuesto que al principio nos van a marcar vaivenes, que después nos van a marcar algún nivel de estabilidad. Nosotros un poco nos manejamos entre esas cuestiones, entre esa situación más estacionaria, menos estacionaria. Quizás los de nuestro grupo en esta charlita, en el curso, no les sea tan representativo las gráficas. Nosotros a veces nos pasamos con algún gráfico de indicadores, pero son simplemente para reforzar alguna de las ideas de las que estamos hablando. Por ejemplo, en el tema de la productividad agrícola, que sí, digamos, nosotros en agroecología, en economía agroecológica, ponemos mucho más valor que en lo monetario, que en los resultados. Pero la productividad también para los agricultores es importante. Si no es lo mismo producir una papa que un kilo de papa o que 10 kilos de papa. Entonces, si los podemos ayudar a mejorar sus condiciones de producción con los recursos, con los insumos que tenemos a nivel local, pero bienvenido sea, es decir, una productividad agrícola alta con estabilidad, como lo vamos a ver
que una baja es una cuestión útil en el marco de la discusión, ¿no? Es decir, y bueno, estos son uno de los atributos del mes. Y el otro es la resiliencia, es decir, la capacidad de soportar una presión externa. Es decir, si yo tengo un sistema y sobre ese sistema se le pega, digamos, una presión desde afuera, es decir, sea un golpe climático, un impacto climático, una lluvia, algo intenso, un ataque de plagas, algo intenso, pueden pasar dos cosas. Es decir, que el sistema no sea resiliente y se vaya al diablo. Esto pasa muchísimo, muchísimo con los monocultivos, es decir, que pueden tener alta productividad, lo anterior, ¿sí? En el momento en que todas las variables se les da. Ahora, cuando se le da, la productividad puede bajar prácticamente a cero, significa que no son resilientes. Y si no, algunos pueden volver a la situación inicial antes, como ven en el diagrama, antes de que se produzca esa perturbación, lo que significa que, ¿qué cosa? Tienen alta resiliencia, son resilientes, ¿sí? Es decir, se recupera mucho. Eso tiene mucho que ver con los sistemas locales, con las semillas locales, que están muy adaptadas al sistema como tal. Otra cuestión tiene que ver con esta perspectiva de la confiabilidad dentro del sistema, de cómo se mantiene ese sistema a nivel de una tolerancia que puede soportar estas cuestiones, y por el otro lado, digamos, de cuando hay una presión en el marco del tiempo, sacarlo de ese nivel de tolerancia, de equilibrio, o dejarlo, o estabilizarse y volver, digamos, a esa situación. Eso, de alguna manera, va hacia la confiabilidad. La equidad de salda con la productividad, digamos, alcanza a la mayor cantidad de productores posible. Es decir, cuando todos llegan a un nivel de producción en el marco del sistema de una forma justa, entre todas las producciones que tenemos en un determinado entorno. Pero además, eso me lo puedo garantizar para mi generación como para las generaciones que vienen, ¿sí? Ahí estamos hablando de equidad, es decir, de equidad también que entra dentro de lo que podríamos llamar equidad intergeneracional, que es muy poca para la agricultura de base campesina. Especialmente las cosas, ténganlas en cuenta también cuando estamos hablando especialmente del cambio climático y cómo el cambio climático nos va a pegar a unos de una manera, nos va a pegar a otros de otra manera. Entonces creo que ahí es una cuestión importante a considerar. La otra es la estabilidad del sistema, es decir, si el sistema es estable a lo largo del tiempo, de vuelta, o si no es estable, si tiene estabilidad baja, primero me da y se mantiene bien esa productividad y después, por los motivos que fueran, esa productividad empieza a bajar. ¿Por qué puede bajar? Y quizá porque no estoy manejando bien la diversidad dentro de las especies, quizá porque no estoy haciendo una buena combinación de las especies con las que estamos trabajando. Es decir, ahí hay un conjunto de cuestiones que son cuestiones importantes, ¿no? Es decir, otra tiene que ver a la capacidad de adaptación, no es resiliencia. Resiliencia es volver al estado inicial. La capacidad de adaptación cuando hay eventos climáticos ya complicados. Por ejemplo, el tema del estrés hídrico que estamos pasando aquí en Argentina y que se vislumbra a través de los efectos de la sequía. Bueno, eso ya en el mediano plazo, nuestras semillas más adaptadas van a estar funcionando y quizás tengan una adaptación alta, pero pueden no tenerlo, lo que significa que los agricultores quizás tengan que llamarse bien. Ojo, porque en este momento los que promueven el HB4, que es el trigo tolerante a glufosinato de amonio, pero que también indican que es tolerante a la sequía, ojo que el gobierno de la Nación y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a pesar de haberlo prohibido, sus funcionarios están recorriendo los campos de trigo de Bioceres en la provincia de Entre Ríos para ver la estabilidad de esos sistemas frente, digamos, a los estrés hídricos. No son temas menores, cuando en rigor de verdad detrás de eso viene seguramente una posibilidad de adaptación y de recomendación de motivo por el cual eso termina siendo aceptado o aprobado, ¿no? Se están metiendo no con la soja que no come nadie, por lo menos en vía directa, salvo algunos inocentes veganos, pero la realidad es que se están metiendo con el trigo, que es la base alimentaria de prácticamente Occidente, ¿no?
Un poco apuntando a toda esta cuestión, tenemos, bueno, la productividad, la resiliencia, la confiabilidad, digamos, la adaptación, la estabilidad, la equidad, nos lleva a un sistema que de hecho puede convertirse en resiliente sin en soportar todas estas presiones afuera y que de alguna manera es lo que estamos buscando en términos de una búsqueda de sustentabilidad de esta vida. Para que se cumplan estos atributos, tenemos algunos indicadores. Y esos indicadores, ustedes los pueden ver en estas gráficas que son ejemplos. Nosotros utilizamos estas gráficas que algunos le llaman diagrama Ameba, otros, digamos, la rosquilla, como les guste. Lo que tenemos son indicadores, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes tienen el que está a la izquierda, ¿no? El que habla, por ejemplo, sobre el rendimiento, rendimiento del maíz. Rendimiento del maíz, lixiviación significa, digamos, cuánto del material, de los nutrientes se van por el suelo. La rotación, la relación, digamos, beneficio-costo, que es una relación, un análisis económico que se hace, la dependencia o no del sistema sobre los insumos, especialmente insumos externos. Es decir, todo eso les va marcando, digamos, puntos que van, como ustedes pueden ver, de 0 a 10. Cuando está, digamos, en el 10 están en el óptimo, cuando están cerquita del 0 vienen muy mal. Por ejemplo, fíjense en este caso, el rendimiento es bastante bajo, pero la relación, digamos, beneficio-costo es bastante baja. En el caso de los costos de producción, costos de producción bastante altos y que evidentemente puede ser por ese motivo que la cosa está mal, o tienen otro problema sobre, por ejemplo, dependencia vinculada con los insumos. Entonces, depende cómo cada uno pone un indicador o pone otro, y ese indicador indica, por otro lado, cuestiones de calidad excelente o de estabilidad excelente, o muy mala, o inaceptable, imposible, digamos, de soportar. El marco MES lo muestra de esta manera, y lo muestra de manera muy didáctica, después de todo el análisis que yo les comentar un poco otro escenario que puede buscar indicadores de ecología, de la economía, de la cultura, de la política, y que se cumplan estos indicadores. Y si ustedes lo ven, de vuelta, lo verde muestra que estamos muy bien, lo rojo muestra que estamos al cuerno. Y si lo miran desde el punto de vista de lo económico y cultural, lo verde, y muy cerca, digamos, del máximo. Parece que estamos bien por ahí, pero en lo ecológico, en lo ambiental, es decir, material, energía, agua, flora, fauna, hábitat, está todo mal. Es decir, algunos están prácticamente, digamos, en el borde de lo malo y otros están en el borde de lo satisfactorio, ahí nomás. Esto es un poco, digamos, lo interesante del marco MESMI desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de lo útil, ¿no? De esos indicadores que son indicadores monetarios y no monetarios, para, digamos, tener en cuenta esta acción que se hace de esta manera más interesante, más importante. Y esto también nosotros lo podemos ver a lo largo del tiempo. Si tengo una foto en la cual yo estoy mirando y viendo los indicadores, la foto la puedo ver a lo largo del tiempo. Entonces voy viendo estos indicadores cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, como si fuera el túnel del tiempo, como si fuera un tubo en el cual, digamos, se van ajustando los indicadores de una forma u otra, hasta llegar a encontrar lo que hablaba previamente, ¿no? Bueno, es claro que lo importante dentro del marco MESMI es ida y vuelta con los agricultores, es decir, la búsqueda de una participación, algún sistema de conocimiento, otro sistema de trabajo, básicamente lo podemos llamar nosotros sistemas de intercambio, en el cual aprendemos permanentemente mutuamente. Es decir, aquí hay una bajada de línea que viene desde el investigador y que directamente le dice al agricultor lo que tiene que hacer. Estamos cambiando mucho en eso, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho cambiar las cabezas, especialmente de quien trabaja en el sistema agronómico, el sistema alimentario, pero estamos aprendiendo. Creo que ojalá que haya tiempo como para poder seguir avanzando en ese proceso. Y ahí un poco ven lo que yo les decía, es decir, pueden estar viendo los indicadores de una manera y después los pueden estar viendo a lo largo del tiempo y pueden estar viendo cómo esos indicadores a lo largo del tiempo se van ajustando y van mejorando estas cuestiones.
Si ustedes buscan material sobre el MISA, hay material, digamos, en páginas web, en términos de tutoriales, en términos de formas, incluso algunas metodologías accesibles o de acceso libre para poder cargar información. Pero básicamente el camino del MISA hoy es un camino de buscar indicadores, utilizarlos y ver cómo armonizar en nuestros sistemas de producción agropecuario, agroalimentario, ecoagroalimentario, porque ahí podemos poner un montón de indicadores para ver cómo van estas cosas en distintos momentos también, a lo largo de no solo una producción, sino varias también, como les decía, y generar, digamos, un escenario de ajuste cuando la cosa no va. Entonces, si construimos indicadores, si estos indicadores se pueden armar de una forma discutible de intercambio, y es interesante eso. Ahora, alguno inmediatamente me va a quedar y va a decir, bueno, pero acá usted está poniendo indicadores. Sí, es verdad, uno está poniendo los indicadores, lo que puede significar hasta una imposición de algunos indicadores por encima de otros, es verdad. Pero si le ponemos un balance dialogando con los agricultores para ver los intereses ambientales y para ver los intereses sociales y económicos de esa finca, que indicadores son realmente muy, muy útiles para poder avanzar en este proceso. Entonces, creo que por ahí va la cuestión especialmente de la discusión de indicadores en el marco MESMIS, que nos permite mejorar mucho, especialmente cuando empezamos a aumentar los sistemas agropecuarios, no ya para valorar solamente que no es bien productividad, cuánto estamos midiendo la cosa, y para eso, como decía, el valor económico total no funciona perfecto, o paisaje, en el cual, como charlábamos en la semana pasada, el principio de Crutelia funcionaba perfecto, sino que acá estamos ya metiéndonos en el meollo, en el objetivo, digamos, de algunas de estas charlas, que son los sistemas de invertida, y pueden empezar a analizar su estabilidad. Y ahí un poquito el tema del marco MESMIS es un tema importante a considerar, ¿no? Es decir, temas que de hecho ustedes pueden ampliar a través de la lectura, digamos, de la evaluación de sustentabilidad, del enfoque del marco MESMIS, como lo plantea claramente Marta Astier. O incluso hay documentos que se vienen publicando, ni que hablar los documentos que ha publicado la SOCLA. Es decir, la SOCLA, si ustedes entran en SOCLA Global, creo que todavía en la página web, ellos, por supuesto, los materiales están de acceso libre, y en todos los congresos de agroecología, históricamente los que hemos tenido en Brasil, los que hemos tenido en Guayaquil, los que hemos tenido en Argentina, se han ido presentando recurrentemente y cada vez más asiduamente cantidad de ejemplos de compañeros, compañeras que están trabajando a niveles de fincas agroecológicas, fincas convencionales y su comparación entre lo agroecológico y lo convencional, fincas biodinámicas y su comparación entre lo biodinámico, lo agroecológico y lo convencional, lo orgánico contra lo biodinámico, contra lo convencional, contra lo agroecológico. Es decir, hay un poco ya, por suerte, de todo para poder ir haciendo, entendiendo, complejizando la discusión de cómo funciona especialmente el agrosistema y la documentación que empieza a validar este ecosistema como tal. Así que un poco la charla del día de hoy tenía, digamos, en su foco esto que les estuve mencionando. La verdad que desde el punto de vista es un tema que a mí me interesa, me atrae, me apasiona, y me parece tremendamente útil como para seguir profundizando, especialmente desde lo que nos hacemos. Así, desde la base les sea útil pequeños y medianos agricultores, pequeños y medianos en distintas partes de América Latina, porque esto se puede implementar perfectamente, hacer un seguimiento de finca, de su establecimiento, ya no hablando solamente sobre la importancia de lo natural o de lo ambiental, indicadores, en muchos casos indicadores biofísicos que nos permiten entender procesos, básicamente procesos complejos. Entonces creo que por ahí un poco
iba la idea específica de nuestra discusión sobre esta evaluación del marco MESMIS y por qué el marco MESMIS es importante de tener en cuenta, considerando lo fuerte que tiene, digamos, los indicadores para nosotros, esa comprensión de indicador como tal, que por lo menos, como dicen estos autores, yo lo vuelvo a reiterar. No es llegar a la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Es llegar a una estabilidad dentro del ecosistema que no vaya, digamos, perdiendo esas condiciones atentos que yo mencionaba básicamente en la primera parte de la charlita. Entonces, creo que por ahí un poco van las cuestiones que queríamos presentarles en la charla del día de hoy, y nos estamos viendo en la próxima reunión de manera no asincrónica, sino de forma sincrónica. Bueno, les mando un abrazo a todos y a todas y nos estamos viendo.